en las liguillas la calidad de los jugadores es determinante. Y él cree que todavía el plantel en ese sentido no se reforzó con la calidad de jugadores que determinen partidos y que le den títulos al equipo. Entonces, como no los tiene ahora, pues seguramente será el mismo equipo intenso y aguerrido del torneo pasado. Creo que ajustó algunas piezas que era importante ajustar, pero digo, tienes un lateral de 35 años, pues traes uno de 22, ¿verdad? Entonces ahí le ganas con la edad, con Chava Reyes y Fuentes, ¿no? Pero también, y Madrigal va a ser un caballito de batalla que va a meterle mucha presión a Richard Sánchez para que, a ver quién se queda con el puesto de los dos, ¿no? Le va a meter mucha presión, pero luego, ¿qué jugadores son los que van a desequilibrar la liguilla, no? Porque ya pagó el precio en la liguilla pasada, cuartos de final, de visita, recibir 3-1, ahí perdió la América el pase en la liguilla, la semifinal, ¿no? Entonces, ahora yo creo que este equipo tiene que demostrar desde el primer partido, bueno, desde el miércoles, la prueba de fuego, el Atlas, ¿no? Juega el miércoles un amistoso contra el Atlas. Pero bueno ya la verdad es que la América, ya empezando la fecha 1, es ironía, claro. La fecha 1, de ahí en adelante, la América no puede tener excusas. No hay excusas. José Luis Sánchez Solá, ¿para ti el éxito es el camino o es el título? Hombre, es que hay un buenas noches. Buenas noches, compañeros. Hay un desmedido respeto total al señor Solari, a mí. O sea, está bien que respetes a la persona, ¿no? Pero también que lo cuestiones. Es que nadie lo ha cuestionado en este país, nadie lo ha cuestionado. Las ruedas de prensa del señor Solari son un chiste. Pues yo siempre lo cuestiono, Chelis. O sea, sí, no es nadie, yo siempre lo cuestiono. Tú nunca has estado enfrente a él. Y entonces, no reporteo, final, claro, no me dejan hacer las conferencias de prensa, pero me voy a meter, final, no te preocupes. Al final de cuentas, sí dice esto del proceso, yo sí creo del proceso, sí creo que el proceso te lleva al éxito, sí lo creo, pero tienes que llegar al éxito. Porque el éxito son los títulos. Sí, pero te estoy diciendo que toda esta prosa adorna lo que ya le dije. Los directivos, el señor Baños, no hay refuerzos si no vendemos. Si no vendemos, no va a venir nadie. Y no van a vender porque a Nico no lo van a vender, porque a Roger no lo van a vender, y porque no sé a qué otro puedan venir a vender a Viñas. Entonces no le van a llegar refuerzos. Él tendría que manifestarse a raíz de esto. No tengo, me faltó el año pasado tal, tal y tal, y necesito tal, tal y tal. Pero tampoco lo dice. Y entonces viene toda esta prosa filosófica de un pensamiento, ya sabes, de lo que dijiste al principio. Bueno, de lo que hablaste al principio del programa. Ah, de choros. No, bueno. Justifica esto cuando en verdad tenía que decir. Habermas, Foucault, Sócrates, Aristócrates, necesito Descartes. Necesito jugadores. Eso es lo que tendría que decir, pero no lo dice, porque tampoco lo cuestionan para que lo diga. Ni tampoco lo arrinconan para que lo diga. Ahora, claro, y destacar dos situaciones, Álvaro, rápido. Veíamos hace un momento la lista de bajas, hasta el momento 7. Porque se habla que se quieren deshacer de Nico Castillo, que hoy jugó 30 minutos, ya lo decías, al arranque del programa, después de 532 días de estar sin jugar. Pero y también se habla la posible salida todavía de Roger Martínez, que ahí sigue coqueteando el equipo de Boca Juniors. Pero ¿qué pasa con el departamento también de inteligencia deportiva del América? Jugadores que llegan un mes y se van, un torneo y se van al siguiente torneo. Y ahí veíamos a Escobosa, por ejemplo, a Brian Colula, a Emilio Sánchez, al propio Alan Medina, a Sergio Díaz. O sea, cuando a mí me dicen que América no tiene dinero o que ha cambiado y no quiere traer figuras, perfecto, lo compro. Pero yo no sé cuánto hayan pagado entre préstamo o compras por estos 7 jugadores para decir, me gasté 10 en estos, pues entonces traigo a 2, aunque me gaste 5 en cada uno, pero 2 de calidad. Ok. Tomando eso que dices, compadre Héctor Huerta, tomando lo que dice Dionisio Estrada, sí. Estos jugadores que van a un torneo, van del América y se van, ¿acaso Santiago Baños estará utilizando estos jugadores para darles algún mayor crédito y luego revenderlos mejor y nada más por el hecho de que pasen en la América? ¿Se estará prestando a estos Santiago Baños? ¿Es una práctica común eso de que vengan a un torneo nada más para valorizarlos y venderlos mejor, compadre?
Bueno, hay directivos, no hablo en particular de uno, pero hay directivos que sí, de repente tienen como simpatía por un promotor y de su stock de jugadores del promotor eligen la mayor parte de sus refuerzos, que es el caso del América, ¿no? En el caso del América, que hay una compañía a la que prácticamente le traen todos los jugadores, con excepción de uno que otro, que son muy pocos. La mayoría de los jugadores, Layún, por ejemplo, no. Chava Reyes, por ejemplo, no, tampoco. Pero la mayoría de los que han llegado y que se han ido ahora, Colula, todos pertenecen a la misma agrupación de un promotor. Entonces, eso lo hizo Tigres también, con el señor Miguel Ángel Garza. También traía puros jugadores de ese promotor. Y también, en un tiempo, Xolos, con Bragarnik, también traía puros jugadores de ese promotor. Bueno, se dan casos así, ¿no? No solo ahora, en el tiempo de Michel Bauer se traían puros jugadores de Memo Lara, por ejemplo. Y bueno, siempre pasa así con muchos entrenadores y muchos directivos que prefieren de cierto promotor. No sé, por amistad, por confianza, por lo que tú quieras, ¿no? No creo que necesariamente mueva la sospecha en todos los casos. Algunos quizás sí. Pero ¿Fidalgo lo trajo Solari o Baños, compadre? No, lo trajo Baños, pero Solari lo recomendó. Pero no viene de esta agrupación de promotores, es otro. Él viene de España, okay. Es de otro rollo, ¿no? Es el único realmente que recomendó Solari hasta ahora por decisión propia, ¿no? Porque los demás ya los había escogido el Piojo Herrera. Hablamos de Pedro Aquino y de, por ejemplo, el Mauro Lainez, que también es de esta agencia de promotores. Lainez, Pedro Aquino no, él es de una compañía peruana de promotores. En fin, haciendo un recorrido ahí de los jugadores, pues sí, la verdad que el América está trayendo jugadores de medio pelo que no todos les queda la camiseta del América, ¿eh? A muchos de ellos les ha pesado y se han tenido que ir dejando más pena que gloria en el recuerdo del aficionado, ¿no? Porque salvo Giovanni, todos los demás que mencionó Dionisio ahorita, que ya fueron bajas, no tienen ni tuvieron el prestigio para jugar en el América.